Conexión Qatar 22. Oscar, el Conejo Pérez se hizo en la máquina celeste de Cruz Azul. Conejo, sí. ¿Por qué Conejo? Pues por saltarín meramente. Un tipo que estuvo en fuerzas básicas celestes y que decían, sí, es un muy buen portero, muy, muy buen portero, pero quién sabe ya en etapa profesional cómo le vaya, porque pues hay que saltar mucho, hay que correr, hay que ser muy fuerte y no tenía esas características físicas. Era bajito el Conejo Pérez. Es bajito el Conejo Pérez. Bueno, pues mire que triunfó. Consiguió el último título de Cruz Azul en la era de Carlos Hermosillo. Ya ve que después le costó 20 y tantos años volver a conseguir un título del Balompié Nacional. Bueno, el Conejo Pérez estuvo en dos mundiales. Llegó a la Copa del Mundo de Corea-Japón con Javier Aguirre y en Sudáfrica 2010, ¿con quién cree? Con Javier Aguirre, tipo de toda la confianza que lo paseó también por Pachuca, en fin. Óscar el Conejo Pérez, también de los porteros más queridos en la historia de la selección mexicana de fútbol. Le saluda a Fernando Espinosa Galindo. Conexión Qatar 22.